están. Traté de marcarles, pero yo creo que están ocupadas o algo. Les deseo a las niñas un beso de mi parte. Les quiero mucho. Es que no alcanzamos a contestar. Estaban felices jugando de que eran princesas y así, ya sabes. Ay, pero hay que volvernos a poner de acuerdo para hablar, ¿ok? Love you, miss you, bye. Había una vez una princesa hermosísima. Su cabello era largo y ondulado y brillaba como el sol. Y sus ojos eran grandes y oscuros, que brillaban como la luna. Ya te extraño demasiado. Espero que puedas regresar pronto. La princesa estaba en una gran torre de piedra, en medio de un bosque y alejada del resto del mundo. Aunque la princesa tenía todo a su alcance, todo tipo de comida, libros, armas y tiempos, algo le faltaba. Ella soñaba con algún día reunirse con su familia. Pues todas las noches tenía el mismo sueño. La torre se derrumbaba y salía, libre, a abrazar a su mamá y papá. Una noche, la princesa la escuchó llorar y habló a las estrellas para consolarla. Una estrella le dijo: ¿Qué te pasa, princesita? Y ella respondió: extraño a mi familia. La estrella se compadeció tanto que cuando volvió a despertar la princesa, se dio cuenta que había otra princesita junto a ella. Tenía una hermanita. Las dos princesas jugaron y se divirtieron juntas por varios años. Pero luego el mismo anhelo regresó. Quiero abrazar a mi mamá. Noche tras noche, estrella tras estrella, se le concedían deseos, pero todavía no era feliz. Hello. No, hombre, yo estoy súper bien. Te lo juro. Ni te preocupes. He estado, ya sabes, escribiendo mucho. Sí, he sido súper productiva. Y es lo padre de estar completamente sola. Típico que pides ese tiempo y pues ya, finalmente. Así que ahí tú le dices a mami, abuelita. Tú, mejor cuéntame cómo has estado, cómo han estado las niñas. Ay, siento que se van a olvidar de mí. Ahora ya se fue la luz, así que vamos a estar un poquito descomunicadas. A ver qué se me ocurre. Les quiero mucho. Le das un abrazo a todas de mi parte, ¿ok? Hasta que la princesa menor preguntó: ¿Por qué no pides salir de esta torre? Hay un gran dragón afuera que nos quiere comer, contestó la mayor. A la siguiente noche que bajó una estrella, la princesa menor le pidió: quiero vencer al dragón. La siguiente mañana, esperando encontrar una espada, encontraron un baúl con polvo de estrella y a la lejanía se escuchaba a la estrella decir: son princesas llenas de valentía y amor. Si buscan vencer al dragón, algunos se lastimarían. Pero si buscan ganárselas, él las protegerá por siempre y llevará a donde su corazón anhela. Entonces, las dos princesas se tomaron de la mano y por la ventana de la torre comenzaron a lanzar el polvo de estrella que brillaba con tal resplandor, reflejando al mismísimo sol. El dragón, atraído por el brillo, se acercó y las princesas, sorprendidas que no sintieron miedo, inmediatamente formaron una conexión con la temible bestia. Le dieron todo el polvo que les quedaba y el bello dragón, ahora negro como la noche y brillando como las estrellas, las llevó por los cielos hacia su hogar. ¿Y después qué pasa?